El pueblo aymara es un pueblo originario, milenario, que lamentablemente destaca por índices de salud bastante bajos, un mal acceso a la atención terciaria de salud. Muchos amigos, muchos médicos, muchos profesionales por años hemos estado ligados a este pueblo y hemos ido ayudando en la medida de nuestras posibilidades, principalmente en el ámbito de salud. Y esto ha significado que se han atendido pacientes en diversas especialidades médicas. Y en el caso particular de la cirugía se han operado también pacientes. En este momento llevamos aproximadamente 200 pacientes operados y se han hecho muchas prestaciones de salud que incluyen audífonos, que incluyen lentes. Al investigar nos hemos dado cuenta de que los índices de salud llevan y necesitan ser manejados por políticas de salud étnicamente pertinentes. La mortalidad del pueblo aymara. La mortalidad del pueblo aymara es aproximadamente el doble que, llamémosle, el chileno normal. ¿Y qué quiere decir eso? Que si las poblaciones fueran iguales, por cada 10 chilenos que se mueren, se morirían 20 aymaras. Además de la mortalidad general, tenemos también la mortalidad infantil en niños menores de 1 año y menores de 5 años. La mortalidad en el grupo aymara es 3 veces mayor en este grupo puntual de pacientes. ¿Y qué significa esto? Que por cada 10, entre comillas, chilenos que se mueren, si las poblaciones fueran iguales, se morirían casi 29 pacientes aymaras. Chile es uno de los países que presenta una de las incidencias más altas de cáncer de vesícula biliar en el mundo. Y uno de los factores que se conoce hace bastantes años es la etnia. Y bueno, los chilenos y chilenas somos una mezcla, ¿no? En que tenemos principalmente personas de la etnia aymara. Este tipo de estudios permiten focalizar, los esfuerzos para la prevención de las enfermedades en las distintas regiones y en las distintas comunidades. Esto nos ha llevado a cambiar el enfoque de una ayuda asistencial, a tratar de hacer una campaña para que se cree lo que nosotros hemos llamado el auge pueblos originarios, en el cual, producto de estos indicadores de salud, el Estado focalice la atención. En esta oportunidad les quiero pedir que nos apoyen con el proyecto que se está realizando de los pueblos aymaras, un auge para los pueblos aymaras. ¿En qué consiste esto? En realizar o en que los pueblos aymaras tengan mayor facilidades para el acceso a la salud. Bueno, Colchane es una comuna que concentra una alta población de la cultura aymara, por tanto se han presentado en estas décadas diferentes problemáticas para el acceso de la salud. Es necesario hoy día contar con un plan adecuado para los pueblos originarios y que, por cierto, forme parte de la política estatal donde el Estado de Chile garantice el acceso a la salud oportuna y de calidad para los pueblos originarios. Es muy difícil ir a operarse allá, a ser rápido, pero días que la gente avanza, mi discípula, cualquier enfermedad, si tengo o está para operar, no dejan un rápido, no llegan rápido. Siempre nosotros exigíamos, ¿por qué no puede atender a los aymaras? Y los aymaras queremos más rápido, que atiende de aquí, son larga distancia, hay veces hacia Iquique, hacia Hospicio. Ese queremos nosotros mucho, necesitamos que nos atiende un doctor, que sea un doctor rápido para los aymaras. Cuando absurdan, cuando hay que estar en el hospital. Dice ella que hoy día me va a operar en esta clínica,
ojalá que me operen bueno y todas mis enfermedades me lo va a sacar y voy a quedar sana. Si no hubiera sido por la gestión solidaria que tiene el doctor y su equipo que está detrás de él, no estaríamos hoy día nosotros operándonos, que somos alrededor de 10 pacientes que se operan entre hoy día y mañana, si no me equivoco, doctor. Sí, como 25 personas. Estoy muy contenta, muy alegre. Ustedes me han operado. Estoy muy agradecido, nunca pensaba así. Estoy mucho agradecido que me has operado. Gracias, soy todo. Muchas gracias. En resumen, nosotros queremos, buscamos y pedimos crear el Auge Pueblo Originario y que como plan piloto lo iniciemos con la etnia aymara.